Obviamente hemos aprobado por unanimidad el proyecto, es decir, la convocatoria pública, donde ya nos da un mandato a la Comisión de Justicia Plural para empezar. Por ese motivo, a las 7 de la mañana hoy día ya se ha publicado la convocatoria en tres medios de comunicación, en tres páginas, es decir, de la vicepresidencia, de diputados y senadores, donde tenemos un día de plazo y eso ya estamos cumpliendo hoy día. Y a partir de mañana ya estaríamos empezando con la recepción de la documentación de los requisitos que van a presentar todos los postulantes que quieran presentarse para el fiscal general del Estado. ¿Cuántos requisitos son, senadores? Bueno, tenemos 9 requisitos en comunes, específicos de la misma manera. Tenemos 9, en total 18 requisitos que deben cumplir todos los postulantes. Lo más importante que deben tomar en cuenta es que tienen que tener 30 años de edad y luego de eso no tienen que ser militantes de ningún partido político y tienen que tener 8 años de experiencia y después de eso no tienen que ser designados anteriormente como fiscal general del Estado y luego de eso tienen que tener por lo menos 2 idiomas, tienen que saber hablar. Y luego de eso, el plan de trabajo que tienen que elaborar y exponer a la Comisión Mixta de Justicia Plural.